¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí en el Parque de los Ciervos en Atizapán de Zaragoza. Está súper fácil venir, te puedes venir como si vinieras hacia Chiluca. Tomas la carretera y está súper rápido, la verdad es que llegamos súper súper rápido. A mis espaldas está la entrada, me da mucho gusto porque había estado buscando en internet y habían dicho que ya habían cerrado, que no sé qué tanta cosa, que ya no existía el parque, pero me da gusto porque vean, está lleno de carros. Ahorita me pongo el cubrebocas y vamos a entrar, espero les guste. Es un buen lugar para venir con la familia, con los amigos, puedes hacer carnita asada, hay asadores, venden comida y tenía entendido que tienen animales. Vamos a ver qué onda. El costo general es de 10 pesitos, así que está súper barato. Aquí en la orilla vemos que hay unas palapitas, puedes hacer carne asada. Tiene una ciclopista, baños, una placita comercial y un teatro. Es que me encanta salir a la naturaleza, me encantan los lugares así como abiertos. Y pues aquí está muy jefe. Un buen momento para, un buen lugar para pasar un buen momento. En familia, en pareja, en amigos. Pues lo que sea está chido. La neta es que hace falta ir más a lugares abiertos. Para que ahorita con esta cosa que tenemos de la pandemia se llenen de fuerza. Ay, aquí venden chicharrones, sangrías preparadas. ¿Saben que soy fan de las sangrías preparadas? Ya vamos llegando a la zona de comida. No sé si vayamos a comer ahorita porque desayunamos, pero aquí se encuentra la zona de comida. Vamos a pasar por el puente colgante, que es este. Porque sufren de vértigo. Se ve bastante bonito. La parte de abajo antes había una pues bueno, un río. Ya luego se volvió el caño de los ricos, le decíamos cuando veníamos, porque supongo que era el caño de las casas de Chiluca y cuando de Sayavedra, que la estaba, digo, las últimas veces que vine ya tenía años, era agua sucia o parecía agua sucia, pero ahorita podemos ver que ya está seco. Desgraciadamente pues nos vamos allá abajo, pero se ve el agua súper sucia, no creo que sea agua limpia. En la parte de atrás, a mis espaldas, está una, como era, creo que era una presa. No sé si siga siendo una presa o la hayan dejado secarse o no la hayan abierto. Pero la verdad es que está súper grande aquí, es un buen lugar para venir. Aquí está el río que les digo, o que antes era un río. Y ahora solo es como un intento de riachuelo. Aquí antes había ciervos, vamos a ver si es que hay ciervos todavía, que no creo. Vamos a ver, que el letrero no dice nada de los ciervos, ¿eh? Aquí. Dudo mucho que ya existan. De hecho, por eso el nombre de Parque de los Ciervos. Era un parque con una reserva como de ciervos y tenía pues bastantes animalitos. Pero pues yo había visto en internet que decían que ya habían cerrado, pero el señor de la entrada me comentaba que en septiembre cerraron por la pandemia. Y ahorita diciembre cerraron por la pandemia. Y ahorita tiene 3 semanitas que abrieron. Está chido porque a todos nos hace falta salir al aire. Si alguien sabe qué fue de los ciervos, coméntenme. No, no tengo ni idea qué sería de ellos. Se morirían de viejos, se los comerían. ¿O qué pasó? Ahí estaba su casa y aquí veías un buen de ciervos caminando. Y ya no hay nada. Está chido para venir a hacer ejercicio. Entrada para los ciervos. Me voy a convertir ahorita en un ciervo. Ahorita me sale un pinche puma, ¿no? No, pero... ¡Uy! ¿Dónde? Y toda esta parte habían ciervos. De hecho, en la parte de allá hay un comedero, lo creo un comedero. Ahí es donde estaban antes. Pero pues ya valió, ya no hay nada. Esta es la zona del teatro. La vez que yo cuando venía aquí no me acuerdo que existiera. Está bastante grande, está súper jefa. Vamos a treparnos.
Aquí para quien quiera hacer un teatro, alguna de sus novias que quiera venir a hacer un teatro en público, está súper chingón, está súper grande. Y pues la verdad es que alguna ventaja que sería ahorita que es al aire libre, fíjense que aquí me gusta, para que pudieran proyectar como fuera un autocinema, pero obviamente pues más bien sería un cinema al aire libre, porque ahora sí que el auto es de auto. Aquí sería un cine al aire libre, estaría súper jefe, porque pues tienes buen espacio, tienes la paz. También hay unas canchitas, aquí hay unas canchitas de fútbol por si quieren venir a jugar con sus amigos. Están súper bien, en este caso hay unos niños aquí atrás. Igual por seguridad ellos no los va a sacar mucho, pero aquí hay unos niños, aquí está una canchita de fútbol. Aquí atrás está una como canchita de tenis, que igual puedes aprender a patinar aquí. Yo estoy andando mucho con la velanda de patinar. Y la cancha está súper enorme, como pueden ver. Está súper jefe aquí. Está bastante bien para venirte a tener un momento recreativo con tu familia. En la parte de acá atrás alcanzan a ver las palapas. Hay unas palapas. Puede ser una carne asada. Y aquí está como la zona del laguito, del riachuelito. La verdad es que desde que me acuerdo siempre se ha visto el agua un poco turbia. Y la verdad es que siento que ha de ser como de... Aquí, por ejemplo, podemos ver ahí jabón. Entonces, pues no. No está tan chido eso. Aquí están los baños. Por si te urge pasar al baño, también tienen baños. Para andar en la naturaleza. Y vamos a cruzar este puente, que la neta sí se ve algo viejo. Es otro puente de madera. Este es de madera. Ay, güey. Me acuerdo que en el que pasábamos era un puente, les digo, que con hecho con lazos y madera. No mames, la madera ya está bien pinche vieja de aquí. Vean esta. Está medio gachita ya la madera, a ver si no azotamos. Pero está bastante bonito. Le puse un poquito. Está grande aquí. Este es como el río. Hemos visto muchas familias y mucha gente haciendo picnics. Pues ya estamos llegando a una de las palapitas. No trajimos carne, vamos a comer aquí. Pero pues aquí, como podemos ver, aquí pones tu lumbre. Les recomiendo traer, si pueden traer una rejilla de metal para poder asar su carne. Pero la verdad es que pues está bien. Está su barrita de cemento. Tienes tu pequeño techito, tu mesa para comer. Y pues ya saben, todo rústico, pero está súper jefe aquí para venir a pasar un buen momento en familia, con los cuates, con los amigos, con la novia, con la amiga, con la amante. Esa palapita está más jefa porque está más grande el techo. Y pues tienes ahí para hacer tu carnita asada. Como de las grandes de aquí. Ahí tu mesa, ahí como es para hacer como una fiesta o una reunión con la banda, con la familia. Vamos a comer aquí en el restaurancito que tienen. Ahorita les enseño los precios. La verdad está bastante bien de precio, está barato. Una idea, tienen quesadilla desde 25 pesos, la máscara, que es la comida, está en 30. Tienen tacos de arrachera, ya si quieren algo un poquito más sabrosón. También tienen carne, arrachera, tibón, cecina de res. Las especialidades que serían chistorra, enchiladas verdes. Y la neta sigue estando súper barato, unas enchiladas en 60 pesos. Iba a pedir una sangría preparada, pero pues ya no tenían sangría, entonces ya saben, Peñafiel preparada, a ver qué tal está. Lo que es que está barato aquí, déjenme ver. Fue el primero a probar, ya me querían ganar. Está buena. Vamos a prepararlo con excelencia, miren. Uy, cabrón. Aquí estamos en la ciclopista, está un poco pequeña, pero bueno, yo creo que está más pensada en niños. Ajá. Aquí vemos para que aprendan a andar en bici, está jefe. Y pues ya saben, obviamente aquí es para velocidades tranquilas. Pero vamos llegando a la zona que se supone que era como el zoológico, pero pues ya vemos que está completamente abandonada. Miren, era ahí. Esa parte creo que era como el zoológico, quiero pensar.
O no, más bien eran como chapoteaderos aquí, creo. Pero pues bueno, ya está seco. Ya, por razón yo me acordaba que alguna vez vine aquí y aquí había agua. Pero miren, pues ya está completamente sin agua, o sea, ya tienen hojas. Antes había, aquí era como toboganes, me acuerdo que podías venirte hasta con tu traje de baño de chavo y te aventabas todo esto aquí. Y ahí era como pues una alberquita donde caías. No me hagan caso, después de caminar como idiota por un buen rato, ya encontramos la zona del zoológico. Acá está. Les voy a enseñar los animales que tiene. Es como una pequeña granjita, por así decirlo. Ahí está muy jefe aquí. Está tranquilo. No hay mucha gente. Hoy es domingo, cierran temprano. Ya después de las 3 ya no te dejan entrar. Así que el que quiera venir, pues véngase temprano. La verdad es que no está mal el lugar. Sí está un poco abandonado, pero ahorita les voy a enseñar. Aquí a mis espaldas. Este es el zoológico, o el que le llaman el zoológico. Tienen varios borreguitos. Son 2, 4, entre como unos 20 borreguitos, yo creo aquí. Yo creo que antes tenían en la jaula donde les enseñó, en el corral que les enseñé antes, tenían ahí borregos de estos, de este tipo, junto con los chivos o ciervos más bien. Dice que no puedes alimentar a los animales por si vienen. Este caballo que ya se ve un poco viejito, pero pues bueno, aquí anda el caballo. La verdad es que sí les hace falta algo de atención, ¿eh? Sí los tienen algo descuidados a los animales, sobre todo el caballo. Pueden ver aquí que el caballo tiene heces fecales de varios días. Yo, pues, que sea un poco de rancho y esto no es de un solo día. Digo, el caballo no se ve mal alimentado, se ve un poco triste. Antes de acariciarlo, ¿ven, chiquito? ¡Qué bolo pequeño! Se ve un poco triste, si le hace falta como que le dé un poco más de cariño y que le tengan limpieza, porque la verdad que sí se ve algo sucio. Amigos, esto fue el Parque de los Ciervos. Vengan, está bastante bien, está a gusto. La comida está súper excelente. Lo más caro está como en 150 pesos, que es la arrachera. La neta está rifado. El sabor de la comida está muy jefe, está chingón. El lugar está súper barato. La entrada cuesta 10 pesos. Hay una pequeña zona, un zoológico. Digo, la verdad es que está un poco descuidado por el tiempo que yo creo que hubo pandemia. Pero está súper bien, hay asadores para por si quieren venir a comer con su familia. Pueden traerse una pelota, un balón, pasar un rato chido aquí en familia. Está ubicado en Atizapán de Zaragoza, está súper fácil. Puedes tomar la pista, tomas la carretera, te pasas como si fueras para Chiluca. Y está al lado de una iglesia, aquí está una iglesia. Y enfrente se ve una estatua de un ciervo enorme, o unos ciervos, que es donde casi empieza el video. Entonces la verdad está súper bien. No olviden venir, no olviden, pues si vienen, dejen todo limpio como lo encuentran, o mejor si pudieran. Yo soy Boru, espero que hayan pasado chingón, espero les haya gustado el video. Gracias a los que llegaron hasta el final del video. No olviden compartir, darle like. Y más vale locos y divertidos que comunes y aburridos. Gracias. Ya nos vamos del parque y nos vino a despedir una ardillita. Es importante que no maltratemos la fauna. Son animalitos, recuérdenlos, merecen respeto.